Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Zagadi. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios si tú me gusta. ¡Tenemos notición! Y esto viene del sitio Daily Mail. Así como lo escuchas, resulta que en exclusiva un marino rompe 14 años de silencio, donde hace este señor, pues dichos que a muchos asombrarían, como un hombre que trabajó para ellos en una unidad y vio un objeto volador no identificado octagonal que estaba pues siendo cargado con armas de estas fuerzas de nuestro país vecino de arriba que no tenían marca, quien lo chantajearon a ellos y a este señor que ha hablado, dicen que los apuntaron con una, ustedes ya saben qué, mientras ellos estaban de servicio en Indonesia en el 2009. Les digo que ya se van a empezar a saber cositas y cosotas. Para esto, el exmarino Michael Herrera, así se llama, le dijo a esta publicación dailymail.com, perdón, que él había visto un objeto volador no identificado que estaba siendo cargado con armamento mientras él se encontraba de servicio en Indonesia. Herrera dice que la fuerza aérea donde él trabajaba y sobre todo un teniente coronel le dijo: no tienes permitido hablar de lo que ha pasado, si no te vas a ir a prisión o ya sabes qué es esta señalización. Entonces, pues dice que ahora sí dice: estoy envalentonado tras 14 años de silencio. Y él vendría siendo otra persona que está dando a conocer y que está saliendo porque yo les dije que ya hay una ley de protección. Y en el mes de abril este señor testificó para contar esto que parecería una historia de locos. Y dice así el reportaje. Déjenme abrirlo un poco más porque si no, no vemos. Dice, un exmarino dice que él y cinco de sus camaradas vieron a un objeto volador no identificado que pusieron armamento mientras servía en Indonesia en el 2009. Ahora él había sido chantajeado y le pusieron una pum pum por fuerzas que no tenían un logotipo de nuestro país vecino de arriba. O sea, no supo qué tipo de división era en la escena. Esta loca historia comienza después de que este, pues, chismosito, llamaremosle, de la Fuerza Aérea del gobierno y oficial se unió, sobre todo con oficiales de inteligencia, diciendo que nuestro país vecino de arriba había recuperado y hasta era de ingeniería inversa, que o se había estrellado o había aterrizado y era un objeto de procedencia no humana. Michael Herrera en ese tiempo tenía 20 años. Y él, pues nada más tenía a su cargo un rifle. Lo mandaron a una misión humanitaria de la Naval. Esto sería en el 2009, cuando sucede el terremoto de Sumatra y un tsunami que entonces había devastado la región. ¡Sas! Diríamos. En una entrevista exclusiva
con Daily Mail, él dice que mientras él andaba de guardia, pues vio un objeto aéreo con provisiones. Y esto fue fuera de la ciudad de Padang, en octubre de ese año. Seis hombres de esta unidad también vieron a este objeto octagonal. Y pues parecía que las cosas no eran legales, eran clandestinas de nuestro país vecino de arriba y que correspondía a estas fuerzas. Aquí te voy a mostrar la fotico de este señor que pues ya ahorita empezó a hablar. Ahorita te ponemos lo que es y mostrarte que yo te dije, van a seguir saliendo más personas y que no nos debe de sorprender. Este es Herrera, para que te des una idea. Ahora bien, tenemos más, ¿eh? No creas que no. Aquí está lo que él vio. Y está pues capturado en un dibujo. Y que pues no sabemos de procedencia, de qué raza será. Ahorita les cuadro la imagen porque sí hay que cuadrarla para que ustedes vean qué dimensión ya están agarrando este tipo de testimonios y que lo están diciendo personas que ya trabajaron en la mili. Les digo, esto se viene porque se viene. Dice, la nave estaba rotando a las formas de la manecilla del reloj, así era el movimiento, mientras este cambiaba de colores y tenía como un zumbido en este, como el sonido de una guitarra que se transforma en amperios. Eso dice. Era octagonal de figura con una pirámide en la parte de la punta que era negra. Esto comentó Herrera. Échense ese trompo a la uña. Hay más. ¿A poco crees que te voy a dejar una noticia a medias? Después de los 14 años de silencio de Herrera, pues él ya se ha convertido como una persona que quiere que se sepa todo esto. Y sobre todo con la ley que les comenté que sacaron en el mes de abril para su protección. Él testificó sobre lo que sería ya la investigación de estos objetos voladores no identificados y de un equipo. Sobre todo, que recordemos que ya hay un estatuto, digamos, así como si fuera tipo CIA, FBI y cosas ahí, que conocemos desde hace mucho estas instituciones, perdón, corrijo la palabra, esta se denomina AARO, que significa Oficina de Cuestiones Anómalas en Resolución, así como ante el Comité del Senado. Él ha proporcionado un récord o un archivo de 4 años de servicio y textos sobre el incidente con testigos que son compañeros de él, quien se rehusó a hablar diciendo que pues no valía la pena que pues perdiera él su vida o que también se la cargaron con su familia. Entonces, por eso, calladito se vio más bonito durante un tiempo. En los aspectos periféricos de su cuenta,
fue verificada por esta publicación de The Daily Mail usando fuentes militares, pero Herrera, de 33, no tiene documentaciones o fotos del incidente, es el testimonial como tal. ¿Cómo está su profile? Ahí te va. Él, que viene nacido desde Denver, se unió a los Marinos después de salir de la preparatoria. Él sirvió a más o menos 2 años cuando él fue llevado hacia Filipinas como miembro de la unidad de expedición 31 de la Marina, para ayudar a distribuir, sobre todo, estos, pues cuestiones, cuando les mandan cosas médicas o que comida para este tipo de desastres. Tú sabes a qué me refiero. Y pues obviamente había arrasado también un tifón. El terremoto había sido de 7.6 grados, que tuvo su epicentro en Sumatra, el 30 de septiembre del 2009. Su segundo batallón, había 5 marinos que se denominaban ECOCO. Segundo Platón, o Patón, como quieras llamar, de Platón, que tuvieron una ruta en primera instancia, pero les volvieron a hacer otra ruta para ayudar a los guardias de un helicóptero que se posicionó en la ciudad de Pandang. Y sobre todo hubo violencia por algunos de la nación ahí, que eran insurgentes. Alrededor del 8 de octubre, él y 5 marinos los dejaron ahí para limpiar en el noreste, en una parte de la ciudad, por un CH-53, que vendría siendo una especie de carro militar. Y pues también tuvieron como que escalar 900 pies hacia arriba para tomar sus posiciones para mandar estos suplementos. O sea, ellos iban, una tropa, en llevar suplementos, ya sea alimenticios o de salud o higiene. Entonces Herrera comenta: ahí fue cuando yo vi ese objeto extraño en la jungla, al otro lado de la colina. Pude ver algo moviéndose que estaba rotando y cambiaba los colores. Cada luz que hacía era como un gris mate y pasaba a un blanco mate hasta volverse negro. Dice, ¿qué otra cosa? Dice, sería como si estuviera atascado en la parte de arriba, como si quisiera hacer, ahora sí que volar para arriba. Dice que también no les dieron radios, no pudo llamar a nadie, sobre todo porque estaban al filo de la colina. Estaban en formación para investigar. Mientras Herrera sí tomó algunas fotos y videos con una cámara Panasonic. Dice, la cosa era masiva. Dice, estaba del tamaño de un campo de fútbol. Esto fue lo que comenta Herrera a esta publicación de Daily Mail. Dice, la nave estaba rotando, ahora sí que hacia las manecillas del reloj, o sea, así, mientras cambiaba de colores. Tenía un audible zumbido, dice, como el sonido de un amperio de una guitarra. Era octagonal en su forma, con una pirámide en la parte de arriba que era negra. Dice, tenía escalas, como si estuviera o estaba descalada fuera de la nave.
que era lo que cubría a todo ese objeto. Dice, tenía también como tipo de bordes, dice, lo cual yo sospeché que pudiera ser hecho por el hombre. Dice, nada se ve hacia la ligera. Tenía algunos paneles de forma vertical que eran negros. Y aquí te ponen también otra fotografía, cómo se vería. Interesante todo este asunto, que está reportando Daily Mail. Yo les dije que yo aquí les traigo fotos, les traigo lo que se viene diciendo y que ya no es para tomarla de chiste. Ya cuando los militares están hablando por algo, eso es de dar cuidado. Y esta foto, es de pues militar. Ahora bien, también, pues les volvió a decir lo que les comentó a la publicación, que si él abría la boca, ciertamente, pues no la iba a pasar bien. Así fue como quedó en aquel 2009 el desastre por el terremoto. Así es como se veía. Y esta es una vista aérea del daño del terremoto de 7.6 grados de magnitud en Sumatra, en Indonesia. Y esto fue tomada el 30 de septiembre del 2009. Y ahí. Ahora bien, ahí les va lo otro. De acuerdo con Aro y sus estadísticas de reportes de objetos voladores no identificados entre 1996 y 2023, el 1% son polígonos, como octagonales de 2% de forma de disco, mientras que 52% son orbes o de forma esférica. Por lo tanto, un objeto le dieron su pum pum en el mes de febrero sobre el lago de Hurón, en Michigan. Un F-16 de estos jets fue que hizo esta cosa, y después de que su primer misil se extravió, se describe que era un objeto octagonal, dicho por el Congreso, por estos miembros que reportaron brevemente el incidente. Herrera dijo que él y sus 6 camaradas, pues, estimaron que pues tendría 150 pies la nave, que fueron emboscados por 8 hombres que estaban vestidos de negro, que venían camuflajeados, que tenían chalecos antibalas y sobre todo pues algo denominado M4 de estas, sobre todo que también contaban con dispositivos de visión nocturna, que estos pues eran dados por nuestro país vecino de arriba, estas tropas. Y dice, ellos llevaban estos armas y nos apuntaron. Y podíamos de forma audible escuchar lo que traían. Y bueno, tratamos de ponernos a salvo. Y les dijeron, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? Dos de ellos gritaron con acentos norteamericanos. Ellos dijeron, nosotros no se suponía que estuviéramos aquí y que ellos podrían, ya saben qué. Así como el hombre continuó amenazándonos, tomaron estas cuestiones de armamento marino y
pues lo que hicieron a un lado o botaron pues lo que traían y fueron escaneados por sus identificaciones militares. Herrera dice que vio a otros que pues lo que hicieron es que tenían cajas con armamentos largos. Ellos ya saben sus terminologías, yo te lo trato de explicar. Y otros contenedores que estaban modificados con camionetas o estos militares que usan, llamados F-350, en una plataforma que estaba detrás de esa nave. Dice, cuando estos dos, pues, carros militares terminaron de subir todo eso, se fueron. Dice, la parte de abajo de esta plataforma, dice, rozaba el piso como a 10 pies de altura. Y entonces, ese navío bajó para encontrarse con la plataforma. Y se unieron como si fuera una sola pieza. Eso es lo que dice. Dice, en las esquinas de la nave tenía luces que cambiaban entre azul, roja, amarilla y verde. Se levantó del piso y pues pasó por sobre los árboles y se fue, dejando el océano, dice, alrededor a 4.000, yo creo que quiere decir o la velocidad o la altura de este navío. Dice que él expresó, no podemos creer esto, ¿qué chingüetes está pasando? Dice, desde un punto ciego no hizo ningún sonido, como una cuestión sónica. Dice, no hizo que se movieran los árboles, dice, como si los pudiera mover con el aire, digamos. Dice, pudimos ver cocos en esos árboles y no se movieron. Herrera dice que hubo 8 soldados que no tenían alguna marca y que pues les dieron su armamento después de que se los quitaron y se subieron por la colina. Y les dijeron de las maneras que los podían eliminar. Una vez dice que nosotros pudieron bajar de esa colina para salirse de ahí como tapón de sidra, no se atrevieron a mirar atrás. Y aquí está, la documentación, y te la enseño, original de el reporte. Ahí para que te des cuenta lo que está publicando The Daily Mail. Toda esta documentación que yo creo que ya pasa mucho y dista pues de los alucinógenos, que aquí vierten puras mentiras y no tienen cómo comprobarte nada. Dice, Herrera dejó la naval en el 2011, en el mes de octubre. El certificado que te acabo de mostrar mostraba que estuvo 4 años como soldado activo y las medallas que recibió por el Servicio Nacional de Defensa. También englobaba lo que vendrían siendo los conflictos globales y también servicio de lo que verían siendo los terroristas, y sobre todo servicio humanitario y también el desarrollo en el servicio marítimo y también que tenía su insignia
de también el armamento que usaba. Los seis marinos, ahora sí que corrieron de regreso y bueno, fueron regañados por su sargento, que era el que les había proporcionado el armamento. Y fue porque regresaron más temprano. Y Herrera le dijo que ellos se tenían que haber quedado quietos sobre el encuentro, que estuvo bastante apantallante. Y le dijo, fue realmente muy terrorífico, el veterano dijo. Y estaba pensando que a lo mejor, cuello. ¿Cómo voy a explicar esto? Dice, de regreso a Denver, la unidad de Herrera, pues, como que no los reconocieron a lo que estaban haciendo ahí. Y pues que era lo suficiente raro el tener a oficiales de alto rango ahí. Y nadie mencionó sobre el objeto, ni esas tropas que no tenían precedente de dónde venían. Unos días después, pues fueron a la bahía en las Filipinas y sobre todo este marino dijo, después de una noche de tomar con estos colegas, ellos regresaron para a ver si encontraban la memoria de la cámara fotográfica y la batería fue quitada de donde obviamente van las baterías en las cámaras, junto con cinco de los camaradas y sus teléfonos se los hicieron perderizos. Fíjense nada más. A principios del diciembre del 2009, él regresó, pero no a donde lo habían mandado, Filipinas, sino lo mandaron a un campo en Hansen, en Okinawa, en Japón. Y se le dijo, sobre todo al oficial que hicieron un reporte, que se había encontrado con un coronel de la Fuerza Aérea con su uniforme completito, pero no tenía nombre en el uniforme de quién era. Dice, y él comienza a decirme, no tienes permitido hablar de lo que ha pasado, ni a las personas que están a tu lado en el comando, ni siquiera al general, comentó Herrera. Si no, te vas al fresco bote o cuello. Dice, me dijo que yo me quedara con la boca cerrada y me dio un papel, el cual era un NDA. Ellos sabrán las terminologías de a qué significarán. La única cosa que puedo recordar es que decía TCSSCI y sería ultrasecreto, contenido sensible de información. Dice, y tenía ahí descrita la palabra de Indonesia. Entonces, dice él que tuvo que firmar y le dijo, ándale, lárgate de aquí. Y entonces dice que él se fue a las barracas y dice que se fue a las barracas y no habló de eso en ese entonces, y que tuvo que guardar el secreto por casi 14 años. Pero que piensa sobre todo eso cada día, cada día. Él dejó la naval en octubre del 2011. Su certificado, como ya lo mostramos, tenía las medallas y los logros, y ustedes ya saben. Y además, pues Herrera hizo muchos millones de dólares como ahorita les digo como qué, porque sí, de repente me la complican en el idioma.
Ahorita, espérenme tantito. Para darles con la... Porque no les voy a estar inventando yo algo que no es. Porque ya saben de que yo... Me gusta decirles todo el chisme. Como emprendedor. En un negocio. Y ahora... Él lleva a cabo una compañía privada de seguridad llamado Ojo de Valquiria. Él, que ha salido a hablar como un informante más, pues ya hay leyes de protección. Y pues esta es la historia que él tiene que contar con lo que respecta a esto. Y no hay, no está nada más él, ¿eh? También hay otra persona que está hablando de todo esto. Te voy a mostrar la fotografía. Porque la cosa se está poniendo heavy, ¿eh? Y dice así. Ex señor de la inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grush, dio una entrevista ante las cámaras diciendo que poseen múltiples navíos no humanos con tecnología no humana. Todo lo que está sucediendo, yo nada más vengo y te lo digo. El año pasado se hizo una especie como de tipo congreso anual militar y hay ya un artículo de la autorización Nacional de Defensa, NDAA, que incluye una nueva cláusula permitiendo a los informantes que reporten previamente material de objetos voladores no identificados para su análisis y sobre ingeniería inversa. También programas del Pentágono de estas oficinas de AARO, sin miedo de que se les persiga o se viole su seguridad por estos acuerdos, para que vayan saliendo todo esto. Herrera dijo que en el 2017 él se había encontrado con un activista sobre los objetos voladores no identificados llamado Dr. Steven Greer en una conferencia, y Greer lo empezó como que a animar para que hablara con él y ahí contactarlo o hacerle el conecte con el Congreso y con AARO, y esto vendría siendo a principios de este año. Herrera también está planeando decir su historia en una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa en Washington DC el día lunes, organizado por Greer junto con otros testigos de objetos voladores no identificados. El exmarino dice que él y sus exintegrantes también están demasiado asustados para salir. En mayo, que fue un día 3, se mandó un mensaje de texto donde se escribió: este está pidiendo demasiado de mí y no vale la pena el riesgo. Dice: no vale la pena mi vida y meter a todo esto a mi familia. Nosotros sabemos que estamos yendo un camino de regreso, pero está pidiendo demasiado. Necesitas salirte de ahí o en lo que tú andes y no me involucres en este despapalle. Mi carrera no vale la pena en ayudarte. No me pidas que haga esto de nuevo. Así es que la publicación de The Daily Mail verificó a quien mandó ese correo y era un marino que había servido en la misma unidad en 2009. Parece, dice, como especie de ciencia ficción. Pero
actualmente es un hecho de la ciencia. Así dice la publicación. Dice, Greer es lo que le dijo a Daily Mail. Todo esto que está surgiendo se había mantenido muy, muy en secreto. Muchos de estos han sido ciudadanos americanos y en el planeta. Nosotros sentimos que es muy importante que el público entienda que no solamente es una historia tonta sobre los pequeños hombres verdes. Esto tiene implicaciones muy significantes sobre el ambiente para independizarnos de la energía y de la pobreza global. Greer y su organización y el proyecto de desclasificación ganaron atención internacional como una decisión en el 2001 y se han reunido 20 retirados que provienen de la Fuerza Aérea, de la Aviación Federal, de la Administración e Inteligencia, de estos oficiales en esta conferencia de prensa, en este club, para decir sus historias de encuentros con no humanos extraordinarios y de objetos voladores no identificados. Así va la cosa. La conferencia de 2001 no tuvo una chispa para que se escuchara de forma de congreso. Y pues tiene muchas esperanzas Greer en todo esto. Ahí les va más. Leslie King es un periodista de investigación quien primero trajo de la Fuerza Aérea a una persona que quiso hablar, David Grosch, para soltar una bomba, diciendo en su historia sobre noticias sobre ingeniería. Y bueno, esto que salió esta semana se tomó de forma escéptica y sobre todo que Greer se había aprovechado en una entrevista para sacar todo esto con la publicación New Yorker en 2021. Dice, todavía hay buena gente en esa conferencia, pero algunos están haciendo cosas fuera de lugar y están diciendo cosas grandiosas, comentó King. Y creo entonces que tuve que alejarme de eso. Grosch también lanzó un reporte en una declaración que se iba a distanciar él mismo de Greer, después de que él dijo que a él había encontrado a un señor de inteligencia militar y oficial en marzo del 2022 en Culpeper, Virginia. Dice, yo tomé este trabajo de manera muy en serio al principio y le permití a varios individuos que supuestamente tenían información para hablar. La verdad es una parte de mi proceso de evaluación, comentó Grosch, y reportó que esa declaración publicada en Twitter sobre el investigador Vinny Adams esta semana. Dice, empáticamente, yo le pedí a Stephen Greer que cesase de usar mi nombre para promover su agenda personal. El ex doctor de emergencia pasó 2 décadas siguiendo sus conferencias de prensa en el 2001. Y eso fue, pues, juntando testigos de objetos voladores no identificados, y ahí se acuñó una base de datos de 746 personas con relación a nuestro gobierno que está arriba de nosotros. Algunos han detallado y se han quejado de historias que hasta han sido testificadas a Aro, y otros son meramente oficiales
quienes hicieron públicas declaraciones sabiendo de la posibilidad de que estos objetos son de origen no humano. De acuerdo con esta base de datos, 76 ya no están con nosotros. También develando un proyecto de desclasificación de archivos de inteligencia con 5 terabytes de documentos de ese gobierno, de gente y testimonios que han hablado, y ahora sí que locaciones específicas donde ilegalmente operan proyectos de objetos voladores no identificados, de acuerdo con este lanzamiento de la prensa. Greer ha sido una persona controversial y una figura así entre los entusiastas de los objetos voladores no identificados, haciendo que haya disputas y que pues estén cobrando $3,500 por un grupo de sesiones donde él perpetra y enseñar y sumar, también diciendo de poderes no humanos usando las cuestiones psíquicas. Un video de uno de estos eventos y con estos contactos es en Vero Beach, Florida, 27 de enero del 2015. Muestra una luz apareciendo por sobre el océano Atlántico y que pues Greer está diciendo que no es no humano todo eso. El 20 de julio, un artículo por Washington Examiner preguntó o se hizo cuestionamientos si era un hecho que estaba siendo falso y que pues le echaron la culpa que podría ser un aeroplano danés que estaba volando por ahí por la costa en ese momento. Figuras prominentes han dicho sobre los testimoniales de Greer, incluyendo un sexto hombre que supuestamente estuvo en la luna, Edgar Mitchell, quien dijo Greer le da datos continuamente, y un exdirector de la CIA, James Woodley, quien escribió que en 1993, brevemente Greer dijo que él le había dado a Woodley, era algo totalmente distorsionado en una fiesta donde hubo una cena. Greer dice que estos alegatos son ridículos y no son verdad. Él lo dijo el lunes en una conferencia de prensa sobre un testigo y que la cosa no era con él. Dice, voy a dar todo para tener a alguien más que haga esto y yo no tenga que hacerlo. Pero no veo que eso vaya a pasar, fue lo que comentó. Yo solamente estoy siguiendo los archivos de lo que se han hecho por más de 30 años. Y todo esto está saliendo por sí solo. Esto es lo que viene y lo que reporta Daily Mail. Interesante toda esta noticia y cómo está todo este bochinche. ¿Puedes creerlo o no? Aquí te dejo el testimonio, las fotos y lo que está diciendo esta persona. Elena Danan ha dicho, y Michael Sala, la desclasificación no la van a poder detener. Saca tus propias conclusiones. Por mi parte es todo. Esta fue Prisa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Nos estaremos viendo en otro videito. Bye, bye.